ya estás. Muy bonito día, tardes o noche, depende a la hora que me estén viendo. Hoy les voy a compartir una rutina súper padre, divertida, desde tu casa. Vamos a entrenar muy fuerte nuestras piernas, nuestros glúteos, con este garrafón que tenemos en casa de 20 litros de agua. Con ese vamos a entrenar súper pesado nuestras piernas y también vamos a utilizar esta liga de resistencia. Estos dos materiales vamos a utilizarlos para entrenar muy fuerte desde tu casa. Y si estás en un gimnasio, pues puedes entrenar también súper pesado en el parque también. Estos ejercicios, si ustedes los quieren hacer y entusiastas y son primerizos, pues pueden hacerlo, pero con poquito peso. La onda es que ustedes mismos se motiven y hagan estos ejercicios conmigo. Van a ser 4 ejercicios que vamos a entrenar hoy. Obviamente vamos primero a activar nuestro cuerpo. Nos empezamos a mover aquí, ¿ok? Muevan sus brazos y empezamos a marchar, así como se ve. Sale, ¿vale? Ahí. Y luego nos llevamos la rodilla al pecho, alternado, uno y uno. Sacamos 20 repeticiones, ¿ok? Motívense y entusiastas, ustedes pueden hacer estos ejercicios conmigo. Empezamos a activar nuestro cuerpo, a prepararlo para entrenar muy fuerte nuestras piernas. ¿Ok? Ya que hicimos estos ejercicios para calentar, para activar nuestro cuerpo, ya estamos listos y empezamos con nuestra rutina. Yo les recomiendo y entusiastas que saquen de 3 a 4 series de estos 4 ejercicios. Y si ustedes son primerizos, pues empiecen con 2 series. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Como les dije, primero vamos a utilizar este galón de 20 litros de agua. Okay, nos lo vamos a poner en la nuca, así como lo tengo yo aquí. Okay, abren sus piernas y vamos a sacar 15 repeticiones de sentadillas. Muy despacio, subes sin estirar totalmente las piernas. Aquí bajamos despacio, recargando todo tu peso en tus piernas, y subes ahí. Uno, empezamos a contarlas. Dos, tres, 4, 5, 6, 7, bajamos bien derechitos, 8, 9, 10, vamos, 5 más, 11, 12, 13, 14, 15, ¿ok? Ya sacamos 15, vamos a bajar nuestro garrafón con cuidado. Lo bajamos, ¿sí? Si se sienten agitados, cansados, pueden respirar, recuperarse. Aquí. Pero hay que seguirnos moviendo y entusiastas. Aquí. Ok. Me voy a agarrar mi cabello. Me lo voy a trenzar. Porque esto está muy bueno. Este entrenamiento está súper padre. Pero para que no se maltrate el cabello, pues hay que agarrarlo. Hay que hacerle una trencita. Ahí está, ¿ok? Empezamos con el segundo ejercicio. Para eso vamos a utilizar esta bandita de resistencia. Ahí, ¿ok? Vamos a hacer puentes igual con la banda y con el garrafón, ¿va? Aquí nos recargamos en el sillón. Ahí está. Para eso hay que subir el garrafón en la cadera, ¿ok? Y abrimos nuestras piernas
para hacer resistencia y contraer muy bien nuestros glúteos. Bajas y subes contrayendo el glúteo, apretando el abdomen y bajamos lento. Sacamos 20 repeticiones y entusiastas aquí. 3, 4, 5, 6, 7, aprieten bien el glúteo, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5 más, 1, 2, 3, 4, 5, nos quedamos arriba, contamos hasta 10, apretamos nuestros glúteos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bajamos lento, aquí, nos quitamos la banda, ¿sí? Nos recuperamos, seguimos marchando, aquí, hasta que recuperemos muy bien nuestra respiración. Estiren. Piernita. El otro lado. Aquí. Ok. Ahora, ya entusiasta, vamos a pasar con el tercer ejercicio. Igual vamos a seguir ocupando nuestro garrafón. Para eso vamos a ponernos nuestro garrafón. Si vamos a trabajar este lado de la pierna, ¿okay? Vamos a hacer desplantes búlgaros con peso y vamos a tener nuestro garrafón aquí arriba para la hora de bajar, ¿sí? Trabajemos súper pesado nuestras piernas, ¿okay? Ahí va a ir el garrafón, ¿sale? Y lo que vamos a hacer es subir el pie hacia nuestro sillón. Ahí, hay que acomodarlo bien. Ahí está bien, recargadito, bien acomodado. Y vamos a hacer desplantes búlgaros aquí. ¿Ok? Ahí. Sacamos 15 repeticiones por lado y entusiastas. Vamos con todo, si se puede. Y empezamos a contarlas. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, espacio, 5 más, 11. Bajamos, inhalamos por la nariz. Exhalamos con la boca. 12. 13. 14. 15. Ok, bajamos despacio. Ahí está. Nos recuperamos. Inhalamos y exhalamos. Hasta que nos recuperemos, entusiastas. Muy bien. Empezamos a trabajar del otro lado. Ok. Aquí.
Recuerden que si hacen esta rutina conmigo van a ver muy buenos resultados y van a trabajar súper bien sus piernas. Ahora, para que vean muy buenos resultados, obviamente tienen que llevar un plan de alimentación adecuado para que vean los cambios en su cuerpo. Ahí está. Cambiamos de pierna. Aquí. Ahí está. Y empezamos. Uno. Dos. Tres. Hay que cuidar, entusiastas, que la rodilla no pase, no rebase la punta del pie. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Dos más. 14. 15. ¿Okay? Ahí está. Lo seguimos moviendo. Perdón, 30 segundos de descanso tenemos que tomarnos en cada ejercicio para recuperarnos y para tomar agua, para secarnos el sudor. Ok. El último, y entusiastas, simplemente vamos a hacer contracción de glúteo. ¿Cómo le vamos a hacer? Ok, abran bien sus piernas y lo que vamos a hacer es bajar y contar hasta 20 ahí. No se rindan, ustedes pueden. Yo sé que ustedes pueden hacer estos ejercicios en su casa conmigo. Aquí. Ok, cerramos despacio, ya que hayan hecho estos 4 ejercicios, entonces nos descansamos, nos recuperamos súper bien y pasan a la siguiente ronda, a la tercera ronda y a la cuarta ronda. Ok, ya terminamos aquí. Estiramos. Bueno, y entusiastas, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado esta super rutina y espero que lo hagan conmigo en su casa, en el gimnasio, en el parque, donde ustedes gusten. Y recuerden respetar la dieta, no coman tantas hamburguesas, tantos tacos, para que vean muy buenos resultados. No olviden poner sus comentarios aquí abajo, a suscribirse, a darle like y a compartir este video. Los quiero mucho y nos vemos en la siguiente. Adiós. Ha 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 ha